todo el país. Para mí es espectacular que los nuevos procesos que tienen el turismo como centro se desaten aquí en el departamento de Antioquia. Esta apuesta que hace Ultraer, estamos muy agradecidos con ellos porque el centro de su operación está en Medellín y tiene destinos que nos van a mover 10.000 pasajeros en este 2022, como una apuesta para el turismo interesante. Y despega esta aerolínea con el primer año de la Secretaría de Turismo de Antioquia. Esta aerolínea celebra el primer año del departamento con Secretaría de Turismo y nos trae un gran regalo, y es posicionar a Antioquia como destino turístico. Esa es nuestra meta. ¿Hacia dónde va el turismo de Antioquia en este nuevo año? Este año nos vamos a focalizar en los 30 municipios que hacen parte de la propuesta Antioquia es Mágica. Y vamos a trabajar en los restantes municipios, en los otros 85, generando los planes locales de turismo para poder tener expectativa en temas de desarrollo económico a través del turismo.